Bueno, ya clavamos entonces las maderas que van a sostener el nylon cuando venga un viento fuerte. No va a poder el nylon irse hacia adentro porque está esta madera. Es de 3 por 1 pulgada, tenemos una en este costado, otra en este costado y otra acá. Esto tiene 3 metros y la madera, bueno, está en el medio, por supuesto. A los 1,50 está en el medio. No está muy enterrada, unos 20 centímetros. Soporta bien. Y ahora lo otro que hicimos fue colocar la puerta. Esta es la puerta. La puerta tiene 70 centímetros de ancho, también hecha con madera de 3x1. Tenemos que ponerle, cuando lo vamos a instalar, tenemos que ponerle 2 maderitas de 1 pulgada de ancho, porque como el suelo es irregular, después para abrirla y cerrarla, así no, después no nos toca el suelo. Y bueno, lo otro que nos queda ver es el sistema de cierre. El sistema sencillo de cierre. Muy bien, ahí quedó esto. Entonces, instalado.